Pues la verdad, por lo que viví yo en esta colonia, en la zona, pues muy pocas veces se ve un futuro en algo que a uno le gusta, ¿no? En este caso es el fútbol. Y lo que les puedo decir es que sigan adelante persiguiendo sus sueños, que no dejen de que nadie les diga de que no pueden. Tenemos acá varios ejemplos de que se pudieron lograr algunas cosas, como el Moyo Contreras en el fútbol, como Tavo Bárcenas en la música. Crecimos juntos, estudiamos hasta en el mismo colegio juntos y sobresalimos en lo que queríamos. Entonces, tratar de hacerles ver a ellos de que si nosotros pudimos, que crecimos en esta colonia, cualquiera puede. Siempre he estado apoyando al equipo en el que jugaba acá en la colonia. Ahora pues ya no están jugando, pues algunos tienen otras obligaciones y ya el equipo ya no está, pero estoy apoyando directamente al comité de la colonia con obras sociales, ¿no? La oficina para la colonia, se están organizando y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, te ves una colonia más segura, una colonia donde pueden estar los niños jugando, eso no se veía hace algunos años atrás. Entonces, estoy tratando de apoyarlos a ellos y pues obviamente si se puede en lo deportivo también. ¿Por qué me convertí en delantero o por qué fui portero? Fue porque el equipo donde jugaba estaba plagado de estrellas, era el Barcelona de ese momento. Entonces la única oportunidad que yo tenía de jugar era siendo portero. Y esa es la verdadera razón por la cual yo era portero en ese equipo.